Saludos, hermanos de la Guardia Nocturna. El día de hoy vamos a visitar nuevamente una tienda de máscaras. Creo que es exactamente la misma marca, solo que pues otra tienda en León, ¿verdad? Así que bueno, de hecho ya llegamos. Estamos aquí afuera. Es una tienda que está bastante chida. Aquí es donde yo realmente venía. La de Altacio no iba tanto, que fue en el video pasado que vimos. Así que, hermanos, sin más que decir, acompáñenme y entremos. Ok, hermanos, y ya llegando a la tienda, nos recibe esta increíble como inflable que está bastante chido. Pero, hermanos, ya entremos. Y bueno, tenemos cosas realmente bastante interesantes, pero lo que nos interesan las máscaras, ahorita vamos para allá. Vemos por aquí en la entrada esta increíble, pues, cabeza, por así decirlo, de Herschel, de The Walking Dead, que está bastante creepy. Pero esta tienda también vende este tipo de maquillajes justamente para, pues, maquillarnos, ¿no? En épocas de Halloween también venden estos cascos bastante interesantes. Por ahí este animalito está bastante chido. Sangre falsa, obviamente, no puede faltar. Y además vende también los disfraces. Para quien guste venirse a disfrazar, hermanos, aquí hay bastantes opciones. No nos hagamos, hermanos, lo que queremos ver, las máscaras. Y en esta ocasión realmente hay bastantes. Por ejemplo, allá tenemos un excusado por alguna razón, motivo o circunstancia. Ah, empezamos bien. Hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo esta de una como tabla de Ouija, que está bastante chida, bastante interesante. También tenemos esta como de la peste negra, pero con otro estilo. Podemos ver que obviamente podemos ver a través de ella. Tenemos la de Pennywise, hermanos, que no puede faltar en ninguna tienda. Además, en la parte de abajo tenemos a la Yuwoki, también tenemos esta del vicio, que está bastante interesante. Esa está bastante, bastante chida, da bastante miedo. Realmente creo que sí puedes llegar a asustar a alguien con esta. También tenemos a la monja, que nunca falla. También de este lado tenemos, por ejemplo, no sé si vieron esa película, pero se la recomiendo, está increíble. Historias de horror para contar en la oscuridad, también vimos al Chucky. También tenemos esta máscara de calabaza, que está increíble porque tampoco discriminamos alimentos. También tenemos al gran Spawn, esta que da bastante miedo. El hombre lobo nos lo encontramos repetido y, como les comento, el esculpido de esa máscara está fantástica. Y otra máscara de la película de historias de horror para contar en la oscuridad es justamente esta, y está increíble. Es tal cual y como la vimos en la cinta. Como les comento, hermanos, si no la han visto, véanla. Creo que está en HBO Max. Por lo que veo tiene el 10% de descuento. Así que sí, te la recomiendo. Está bastante buena. También tenemos un espantapájaros que se le están saliendo pues las pajas. También tenemos por acá esta máscara también muy interesante. Esta de la sonrisa ya la hemos visto en la cacería pasada. Otra vez a la monja. Otra vez el Joker de Heath Ledger y Joaquin Phoenix un poco combinados. Un ojo que también está muy interesante. Al buen Voldemort no lo encontraremos ahora. Y aquí tenemos al buen Voldemort, que también está bastante chido. Obviamente sin su naricita. También por acá tenemos a Momo, una que ya habíamos visto también. También tenemos esta que está increíble. Esta creo que es exactamente igual, solo que pues se diferencia por lo rojo. Pero tenemos la máscara de The Batman, del Batman de Robert Pattinson. Y vean nomás, se ve fantástica. Por razones del cobicho, pues obviamente no me la puedo poner, pero está increíble, hermanos. Me gustaría llevármela, sinceramente. También tenemos esta, creo que también es una máscara de gas, que también está bastante increíble. También nos encontramos con esta, que también está bastante chida. Y vemos por ahí un burrito. También tenemos este puerquito. De este lado también tenemos esta sonriente negra, que está increíble. Y por ahí tenemos a Coco. Realmente tenemos bastante variedad de máscaras, hermanos. Si buscan disfrazarse, hermanos, les recomiendo totalmente esta tienda. Tienen opciones bastante buenas. Siento que los precios están justos, no están ni más arriba, obviamente tampoco más abajo. Siento que son lo justo. También tenemos a esta clase de monstruos, que también están increíbles, hermanos. Bueno, realmente no. Un dragón en color blanco. También tenemos la misma máscara que checamos en la cacería pasada, que es esta mosca bastante aterradora. Por ahí tenemos ese señor gritando. Y ya este tipo de máscaras un poco más atrevidas, un poco más sangrientas, que están geniales. Y en la cacería pasada nos encontramos con una Annabelle, pero estaba como que un poquito más demacrada. Esta está un poquito más normal. Esta sí está ya algo más violenta. Tenemos un hombre lobo por acá. De este lado tenemos a un lagarto, a un alien, un águila, que también está bastante
bastante chida, esta del Señor de los Anillos, bueno, más bien del Hobbit, me corrigieron, y es del Hobbit. También tenemos a este del Sabueso de Game of Thrones, un unicornio. Esta de la calavera está increíble, de la peste negra también está fantástica, y entre otras muchas más. Realmente, hermanos, para todos los gustos, colores, olores y sabores, hay realmente mucha variedad de máscaras en esta tienda. Esta me encantó, como se los había mencionado, prefiero mil veces la versión como más clara, me gusta mucho más, se me hace bastante aterradora. Y como lo vimos también en la cacería pasada, venden este tipo de guantes que justamente sirven para que pues, te los pongas en las manos y complementes mejor tu cosplay. El guante de Freddy Krueger no puede faltar, pero hermanos, yo les recomiendo el de la marca Rubis. También tenemos esta máscara de Black Phone, que como podemos ver se separa, algo que no había notado anteriormente. Y como también vemos, tenemos este tipo de props que justamente pues no los podemos colocar con nuestro cosplay, como por ejemplo esa máscara con el machete de Jason. También tenemos esta cosita del diablo, que este cuchillo, que este escudo del Capitán América, por alguna razón también lo tenemos aquí. También tenemos esta otra espada, este otro escudo por si es que te quieres llevar dos, hermano. También tenemos este báculo, que creo que es el de Khonshu de la serie de, ¿cómo se llama?, de Moon Knight, pero realmente no sé si estoy en lo correcto. Díganme en los comentarios si es que me equivoco, pero según yo es el mismo. No tengo idea, hermanos, no tengo idea, para ser sincero. Pero sí, hermanos, realmente hay cosas muy interesantes en esta tienda. Como podemos ver, estamos en otro día porque venimos a Liverpool de Altasia para ver justamente otro tipo de máscaras que tienen en este lado, porque tengo entendido que es la misma tienda. Así que, hermanos, acompáñenme a ver qué tienen en Altasia. Para empezar, tenemos el disfraz de Pennywise. Creo que este es para niño, pero aún así está bastante chido. La máscara, debo de ser sincero, no me convence tanto, pero el traje es bastante bueno. También tenemos este otro trajecito. Y algo que sí me gustó es que tienen este tipo de spray, que es justamente para pintarte el cabello, y para que no te quede permanente, pues ese se lava fácilmente, por si te quieres disfrazar del Joker, por ejemplo. Obviamente la sangre de zombie falsa pues no puede faltar, que también está increíble. Otro tipo de trajecitos. Aquí ya podemos ver mejor el traje de Pennywise, pero curiosamente viene con otro tipo de máscaras. Por ahí vemos uno de Drácula, pero esta sección es más como para niños. Este Gremlin, bueno, no, hermanos, debo de ser sinceros, yo solo vi las películas de los Gremlins una vez, así que si me equivoco con los términos, una disculpota. Vemos exactamente la misma máscara de Alien que vimos justamente en la tienda pasada, y también tenemos esta de Jigsaw, que no la habíamos visto, que también está increíble. Un caballo, y por ahí tenemos a Gizmo, ¿no? Pero en sí, hermanos, este es lo que tenemos en este tipo de tiendas. Tricopter de Studios tiene una muy buena variedad. Pero bueno, hermanos, ya salimos y curiosamente no había tantas cosas, siendo que ahí el mismo Altasia hay toda una sucursal repleta de máscaras, que fue justamente la cacería que nos aventamos en un video pasado. Si se gustan pasar a verlo, hermanos, se los dejo en la descripción. Pero bueno, hasta aquí llegó el video, hermanos. Muchas gracias por verlo, por apoyar y por estar siempre atentos al canal. Nos vemos en un próximo video, hermanos. Bye.